Buenas noches, tienes activado el micrófono. Permítame. Tiene para ver la audio. ¿Cómo? Quedó de la cámara.
Ahorita sí. Ya estuvo. Vale. Gracias. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas No sé noches. si me escuchan ahora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ahora sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí se escucha. Maybelline me escucha, hoy sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bien, antes que nada, las disculpas del caso, ¿verdad? Pero tuvimos una pérdida de energía. Y por eso es que hemos presentado esta dificultad. Vamos a trabajar con la primera, el primer contenido de la sección 2. Voy a compartir en la pantalla. Permítame. Ok. Bien, nos habíamos quedado justamente para comenzar a trabajar la sección número 2. Hoy sí ya pueden ver lo que les estoy compartiendo, ¿verdad, Maybelline? Sí. Sí, se mira. Permítanme. ¿Hoy sí? Sí, ¿verdad? Sí, se mira. Ok, bueno, vamos a comenzar con la sección 2 y justamente con la función buscar. Como les decía, antes que nada, las disculpas del caso, vamos a tener que reponer el tiempo, ¿verdad? La función buscar es parte de la sección 2 que vamos a trabajar y justamente les voy a mostrar también la parte de la sintaxis. Permítanme. Bien, una de las funciones muy importante que tiene Excel es la función buscar. Lo que hace es que nos permite, tal como lo indica el concepto, nos permite buscar la información dentro de Excel. A la hora que nosotros queremos aplicarlo, debemos de saber qué necesitamos buscar. Y antes que nada, pues vamos a aplicarlas en los siguientes ejercicios. Y para conocer la función buscar, es importante que conozcamos cuál es la sintaxis. Y la sintaxis para esta función es igual buscar. Vamos a conocer si va a ser una celda de entrada, va a ser el valor buscado o va a ser una celda estática, ¿verdad? Ya tenemos un valor y según lo que queremos buscar, vamos a seleccionar el vector de comparación y vamos a tomar en cuenta el vector de resultado. En cuanto a esta función buscar, si tenemos esa sintaxis, deseamos buscar este valor que pueden ser números, textos, valores lógicos, verdaderos o falsos. En el caso del vector de comparación, va a ser un rango que es solo una fila o una columna, en el cual vamos a buscar
el valor buscado y es obligatorio. El vector resultado, que es el rango de celda, es solo una fila o una columna en donde queremos encontrar el valor buscado. Cuando hablamos de esta función buscar, vamos a conocer dos tipos de uso para esta función. Uno que se refiere a la forma vectorial y la otra que se refiere a la forma de matriz. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros estamos hablando de la forma vectorial o la forma de matriz? Fíjense que cuando nosotros tenemos, en este caso que les estoy presentando este slide, aquí tengo en mi celda B3 y en la B4 tengo este nombre de Juan Soto. Entonces yo necesito conocer cuál es la comisión que esta persona va a tener. Fíjense bien, cuál es la comisión que va a tener. Pero en este ejemplo que vemos acá, y lo voy a marcar, en este ejemplo que tenemos acá, prácticamente estamos utilizando la forma de matriz. ¿De acuerdo? La forma de matriz, porque estamos tomando todos los datos de la tabla. Entonces, ¿cuál es la forma vectorial? Bueno, si yo necesito buscar este valor, yo necesito tomar ya sea un vector, que puede ser este, la columna de ventas, o puede ser la columna de comisión. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de la forma vectorial, buscamos los resultados, tal como se le indica en la parte superior, podemos buscarlo, el valor ya sea en una columna o en una fila. ¿De acuerdo? En la misma posición, y para ello, pues, estamos viendo este ejemplo, que es la forma vectorial, que puede ser esta columna o puede ser esta otra columna. En cuanto a la otra manera, que sería la matriz, la vectorial, perdón, es diferente. Solo vamos a tomar una porción de datos. Pero para que tengamos más idea de lo que estamos explicándole, nos vamos a ir acá. Bien. Aquí tengo mi tabla o mi matriz que está compuesta por dos columnas, la columna ventas y la columna comisión. En ventas yo tengo 25 mil, 50 mil, 75 mil y 100 mil. Si ustedes logran observar, vamos a hacer algo aquí. Si ustedes logran observar, tenemos una comisión. Para 25 mil tengo una comisión del 1%. Para 50 mil yo tengo una comisión del 3%. Para 75 mil tengo el 5% de comisión y para 100 mil dólares tengo el 7% de comisión. Ok, entonces vamos a utilizar la función buscar partiendo de que lo estamos utilizando por medio de vectores. El nombre, si quiero, lo elimino. No estoy sacando el nombre de ningún lado. Ya vamos a hacer otro ejemplo. Pero sí necesito verificar lo que son mis ventas. Yo necesito acá escribir. Si vamos a hablar de 25 mil, si yo escribo 10 mil, por ejemplo, si ustedes observan, y este es algo importante, que la función buscar me aparece error si los datos que estoy buscando están muy alejados de lo que vectorialmente estoy buscando. Para este caso, yo voy a buscar la de 100 mil. Y cuando escribo 100 mil, esta va a ser mi celda activa, me dice que por 100 mil dólares yo voy a ganar una comisión del 7%. De igual manera, si escribo 25 mil, quiere decir que gano el 0.01%. Por 75 mil, yo gano el 0.05%.
Si vamos a ver la fórmula, observe, tenemos la fórmula, voy a ubicarme acá y presiono F2. Buscar, entonces mi celda que voy a buscar va a ser la D58, que va a ser las ventas. Ahora bien, como lo estoy haciendo por medio de vectores, ¿cuál es el valor buscado? Es el B58. ¿Cuál es el vector de comparación? Yo le doy clic y el vector de comparación es el E56 hasta el E59. Como no lo estamos haciendo por medio de matriz, sino que por medio de vectores, entonces este es mi vector de comparación. ¿Y cuál es el vector de resultado que voy a seleccionar? Entonces, mi vector de resultado es F56 hasta el F59. ¿Comprendido? Maybelline. Sí. Ok, ahora vamos al ejemplo de utilizar la función buscar, pero esta vez no por medio de vectores, sino que lo vamos a hacer por medio de una matriz, por medio de una tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a este otro ejercicio que tenemos acá y acá, a la hora de escribir qué cantidad necesito, si usted puede ver, me aparece lo que es la comisión. Pero veamos cuál es la fórmula que estoy aplicando. Bien, presioné F2 y si usted observa acá, tengo el valor buscado, ¿verdad? Ahora, ya no estoy ocupando aquí ni vector de comparación ni vector de resultado, sino que estoy utilizando el valor buscado en una matriz. He tomado en cuenta toda la tabla, desde la E6, que es desde la E63, que sería esta, hasta la F66, ¿de acuerdo? Aquí tomé toda la matriz y aquí solamente tomé el vector que necesitaba. Ahora nos vamos con un ejercicio. En el siguiente ejercicio, vamos a mover esto acá. Tenemos algo, observen. Algunas limitaciones que tenemos con esta función, y eso es necesario mencionársela, algunas limitaciones que tenemos con esta función buscar es que los vectores tienen que estar de manera ordenada. De manera ordenada. Cuando se trabaja con datos numéricos, va tomándolo según su proximidad, según cómo se van aproximando. Para este caso, fíjense bien, yo he utilizado acá la función buscar. Vamos a cerrar esto. Ok, me ubico acá. Y si ustedes pueden observar, yo he tomado la H8. ¿Cuál es la H8? Es mi celda de entrada, esta. Para este caso, yo tengo todos estos registros. Miren, tengo los registros de Andrew, Neftalí, Carmen, Cecilia, Cristian, Diana, Maybelline, Elena, Guadalupe, etc. Entonces, si yo vengo, acá ya me apareció un error. Primero, porque no le estoy indicando qué es lo que quiero buscar. Voy a hacer de caso que voy a necesitar buscar este código, C1908, C1908, acá, C1908, y cuando presiono Enter, observe lo que estoy buscando, y me aparece un error. Vamos a ver si tiene que ver por el rango que estoy buscando. Vale, miren, estoy buscando el C3212. ¿Cuánto tiene el C3212? Que estamos hablando de la H8.
que es C3212, y aquí lo tengo como C3212. Observen. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Fíjense bien. C3212 a 421.89. ¿Dónde tengo esa cantidad? Miren, si lo tengo acá, esta es la cantidad que tengo. Pero aquí tengo C3212. Ahora bien, vamos a ver qué otro error me presenta esta función. Vamos a copiar esta y la vamos a colocar en la celda activa. Bien, ¿cuánto tenemos en la C4567? Tenemos 47.45 dólares. Aquí solo cambiamos el formato de celda, ¿verdad? El formato de celda y lo elegimos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo estoy haciendo acá? ¿Por medio de vector o por medio de matriz de comparación? Por medio de matriz. Observemos. Gracias, muy amable. Fíjense que acá lo que estoy haciendo, estoy seleccionando, voy a presionar F2 y estoy utilizando dos columnas a las cuales quiero buscar. Entonces, cuando yo digo dos columnas, de entrada estoy indicando que estoy haciendo la búsqueda por medio de rangos. Este es un rango y mi otro rango de búsqueda, este de comparación y este de resultado, va a ser esta. Pero si yo vengo y tomo toda esta matriz, entonces estamos haciendo la búsqueda por medio de matriz. ¿De acuerdo? Ahora bien, para este caso, yo he borrado ese dato. Vamos a hacer de caso que necesito conocer los resultados según el mes. ¿Ok? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito encontrar? ¿Ok? Buscar. ¿Cuál va a ser mi celda de entrada con el cual voy a buscar los datos? ¿Ok? Va a ser la H11. ¿Qué dato necesito que me muestre a la hora que yo digite algún dato en esa celda activa? Bueno, yo le voy a pedir, fíjense bien, que de acuerdo a esa celda, busque los meses, aquí vamos a darle clic y darle punto y coma, y ahora le digo qué es lo que necesito encontrar de esto. Ok. Entonces, separamos el punto y coma. Yo necesito que me muestre las bebidas. Las bebidas. Cierro paréntesis. Presionamos Enter. Ok. Si esta es mi celda de entrada, la H11, la vamos a marcar acá. Y le vamos a dar la fuente más grande, vamos a ampliar. Ok. Y aquí tenemos. Yo necesito encontrar valores de enero. Ok. Fíjense qué es lo que encontramos en enero. Encontré cosméticos. ¿Dónde tengo enero? Enero tengo bebidas. Tengo SNAP, tengo cuidado personal y tengo cosméticos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me indica acá es de que me toma los valores de manera desordenado. Ya los toma de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, quiere decir que el primer valor que me va a dar va a ser el valor aproximado. Vamos a ver, escribo febrero y veamos qué me da en febrero. Vamos acá con fruta. ¿Cuál es el rango que estoy utilizando? Desde la C8 hasta la C32. Para comprobar de qué manera me está trabajando la función,
Vamos a hacer lo siguiente. Hoy voy a tomar datos limitados. Yo quiero que me tome solo este vector C8 hasta la C13, punto y coma, y que me muestre este otro vector de 8 de 13. Cierro paréntesis. Bien, vamos a ver y nos vamos acá. Okay. Como solo hemos seleccionado este rango, observe, hasta la D13, que sería esta, lo voy a marcar para que identifiquemos qué nos está buscando. Okay. Vamos a buscar marzo. ¿Y qué tenemos en marzo? Material de oficina. Ahora vamos a buscar enero. Snack. Fíjense bien. Ahora yo vengo, voy a colocar 1, 2, que no tiene nada que ver, 3, 4, 5. Ahora bien, ¿me va a mostrar el otro enero? No me va a mostrar el otro resultado de enero, porque me lo está buscando un dato aproximado. Para el caso que solo tengo febrero, me va a tener que mostrar lo que corresponde a febrero. Vale, ahí lo tenemos, Jonathan. ¿Comprendemos esa parte? Sí. Bien, ahora, según este ejercicio, queremos realizar la búsqueda en la matriz. Oiga bien, en la matriz. Primero, por nombres a productos, por mes por unidades, bebidas por precios unitarios y código por nombre del vendedor. Ah, ok. Entonces, ¿qué necesito hacer acá? Lo vamos a buscar por medio de código y nombre del vendedor. Vamos a ver. Entonces, le vamos a escribir igual buscar. Cerramos paréntesis. Lo vamos a hacer por medio de matriz. ¿Cuál es el valor buscado? Hacer este. Punto y coma. ¿En qué matriz o en dónde me va a buscar los datos? Venimos y seleccionamos esta parte. Cerramos paréntesis y enter. ¿Por medio de qué vamos a buscarlo? Por medio de la H11. Ajá. Si yo escribo 1. Ok. Vamos acá. Yo escribo 1. Miren lo que me muestra. Esta va a ser mi dato de entrada. Pero ¿qué es lo que estoy buscando? Veamos, Andrew. Presiono Enter. Enero. Ok. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué me está mostrando acá? Como estoy buscando este rango, me está considerando que el dato que yo voy a buscar según mi celda activa va a ser según la matriz que estoy seleccionando. Acá. Miren. Entonces yo escribo enero. Yo escribo febrero. Vale, veamos, tenemos cosméticos, tenemos marzo. Y verifique si me hace algún cambio. Entonces, estas son algunas de las dificultades que la función buscar tiene, a excepción de buscar V o buscar H. Vamos al siguiente ejercicio. Ok. ¿De qué manera vamos a hacer la búsqueda? ¿Por medio vectorial o por medio de matriz? Vectorial. Vectorial, así es. ¿Cuáles son los vectores que estamos tomando? Tenemos la celda de búsqueda, que es la C5. ¿Cuál es mi valor buscado? Que es el valor del vector de comparación, que es esta,
A7 hasta la A11 y cuál es el vector de resultado. B7, B11. Entonces, quiere decir que si aquí yo escribo 2, si aquí yo escribo 3, 4, 5. ¿Y qué pasaría si yo escribo 1.5? Iván, ¿qué pasó cuando yo escribí 1.5? Vaya, observemos de nuevo. Yo escribo 1. ¿Qué Seleccionó el color me rojo. da? Rojo. Rojo, ¿verdad? Yo Sí. escribo 1.2. ¿Qué color me sigue dando? Rojo. Así es. Y así voy a llegar hasta 1.9. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dificultad con la función buscar, porque me muestra datos que están dentro del margen. Si yo no, por ejemplo, mi celda de búsqueda, yo no le indico qué es lo que realmente quiero, él me va a buscar las cantidades según el margen. ¿Sí? Ahora, yo puedo presionar 5 y él me va a dar perfectamente los colores. ¿De acuerdo? Aparentemente la función podría ser tan simple. A la hora que nosotros lo estamos utilizando en una base de datos con cantidades de registro, pues se observa la utilidad. Vamos al ejercicio número 2. Bien, en el ejercicio número 2 tenemos una tabla un poco más completa. Tenemos el ID, tenemos artículos, cantidad, precio. Vamos a ver qué más tenemos. Y tenemos los totales. Aquí tenemos alguna mezcla de fórmula. Tenemos el resultado de C4 por D4. Entonces, ¿qué estamos buscando acá? Con este ejercicio que vemos acá, ¿qué es lo que buscamos? Le voy a dar clic acá y F2 para que me digan qué es lo que estamos buscando. Los artículos. Estamos buscando artículo, pero cuando buscamos artículo, ¿cuál es el valor de resultado? El vector de resultado. ¿Cuál es el vector de resultado que está marcado? El total. El total, ¿verdad? Así es, ¿saben? Entonces, estamos utilizando una búsqueda por medio de vectores. Ok, yo quiero que a la hora que escriba la bebida, me indique cuál es el precio total, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ok, buscamos el artículo y decimos cuidado personal. Cuidado personal. Presionamos enter. ¿Cuánto nos cuesta el cuidado personal? Nos cuesta 3.75. 375. En este caso es por lo que estamos buscando. Pero vamos a hacer de caso que ya no buscamos el cuidado personal. Ahora me interesa, fíjense bien, cuál es el ID del producto respecto del nombre. Bueno, entonces como yo necesito saber el ID, ya no voy a elegir el vector B4 hasta la B9. Voy a elegir otro vector. Sería, este va a ser mi valor buscado y este va a ser el vector de comparación. ¿Y cuál va a ser mi vector de comparación? Va a ser este. ¿Qué necesito encontrar a la hora de escribir el ID? ¿Qué necesito encontrar? Ya sea el precio, ya sea la cantidad o el producto. Para este caso, vamos a hacer de caso que es el producto, porque usted viene y dice, quiero conocer la existencia de productos en la tienda o en la fábrica. Ok. Entonces, ¿qué hacemos?
Vamos a ver. Veamos el código C0COS6. Presionamos Enter. ¿Cuál es el código COS6? ¿Corresponde a quién? ¿A quién corresponde? Cosméticos. A cosméticos. Ahora vamos a agregarle un poquito más de dificultad. Ok, yo quiero conocer, de acuerdo al código, el cosmético, pero quiero saber cuál es la cantidad de productos que tenemos en la bodega, ¿de acuerdo? Ahora, entonces hacemos lo siguiente. Usamos la opción buscar, pero ya no lo vamos a hacer por medio del código, sino que lo vamos a hacer por medio del nombre, ¿de acuerdo? Del nombre del artículo. Ajá. Y de acuerdo al nombre del artículo, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos buscar? Dígame. El código. Va, ya tenemos aquí el código. Al escribir el código nos va a dar el nombre. Pero que por medio del nombre yo necesito conocer el qué. La cantidad del producto. Excelente. Vamos a ver la cantidad de producto. Seleccionamos este vector y ahora vamos a elegir la cantidad de producto. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Bien, voy a hacer esto para que podamos identificar. Bien. Veamos ahora. Un solo fondo. Vaya, fíjense que por medio del código nosotros queremos encontrar cuál es el nombre del producto que corresponde al código. Ok, vamos a buscar el producto B001. Presiono Enter. ¿A quién corresponde ese código? Bebida. A bebida. Y por medio de bebida nos fuimos a la búsqueda de la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad según la bebida? 10. Si es 10. Ahora buscamos el C003, que corresponde a cosmético. Tenemos 10 cantidades. Y el otro, que va a ser el OF05. Ok, ¿qué material estamos buscando? ¿Qué material estamos buscando? Estamos buscando material de oficina. Entonces, si ustedes observan, pudieron observar que con el código, al eliminar el código, me aparece que no tengo nada que buscar, nada que presentar. Entonces nos vamos al B002. Que nos muestra. Ahora, si estamos trabajando en un inventario, yo necesito saber cuántos teclados tengo, ¿de acuerdo? Y aquí voy a hacer de caso de que, un ejemplo, que estos son teclados. Y en teclados, tenemos en existencia 25 teclados, y aquí está. Ahora, ¿cuál es el código de teclado? C003. Tengo 25 teclados, pero ya sé cuánto tengo. Ahora, yo necesito conocer cuál es la cantidad, fíjense bien, cuál es la cantidad del dinero que tengo en bodega cerca de teclado. Voy a seleccionar buscar, siempre por medio del código. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a encontrar acá? Víctor. Cecilia. El precio. El precio. Ok, necesito saber el precio. Entonces vengo, presiono punto y coma, y el precio lo voy a conocer por medio de qué? De este vector, que va a ser la cantidad.
Este vector que va a ser la cantidad, o pude haber elegido este. Y según ese dato, ¿cuál es el que voy a mostrar? El precio. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Ahora, veamos cuál es el error que me ha dado acá. ¿Lo buscamos según el código? Bueno, ¿cuál es el código? La B12 lo estamos buscando por medio del código. Observe. B12, que lo tenemos acá. ¿Cuál es el rango que estamos buscando? ¿Cuál es el valor de comparación, el vector de comparación? C4, C9, que es esta. Y el D4, D9. ¿Cuál es el error acá? ¿Por qué creen que me está apareciendo ese error? Vamos a ver quién se lo aprendió ya. Tendríamos que seleccionar la E12. ¿La qué? La E12. Ok, vamos a ver, la D12. Seleccionamos aquí D12. También. Ok, tenemos acá D12, ¿verdad? La E12. ¿Es esta? No, la E12. Ok, E12. Ok, vamos a ver si es cierto. Presionamos Enter. Teclados, ¿cuántos teclados tenemos? Aquí tengo 0, fíjense bien. Por medio de la E12. C4, C9. Tengo 0, D4, hasta la D9. ¿Por qué me está dando 0? Vamos a escribir otro código. B001. Bebidas. Cambiamos esta fórmula. Por medio de bebida, que sería C12, nos da esta cantidad, ¿correcto? Y ahora aquí, ¿cuál tendría que ser? Veamos la fórmula. ¿Será ahí? Entonces tendríamos que seleccionar dónde están los artículos de la B4 a la B9. B4, B4 de 9. Vaya, vamos a hacer esto. Vamos a hacer de caso que como nos venimos arrastrando de vector en vector, ¿qué tal si buscamos la D12? Vamos a ver qué error aparece. Vaya. Mire, Sarín. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, quiere decir de que solamente tenemos el vector de búsqueda. Imagínense que está buscando una planilla de alrededor de 15 campos. Entonces, ya no buscamos eso. Mira el error que me aparece. Entonces decimos, vamos a buscar OF05. Se refiere a material de oficina. ¿Cuánto tenemos de material de oficina? Ahí pueden verificar si hay error. Observen. Vamos a ver por qué me está dando ese error. OF05, material de oficina, dice que tengo 10, dice aquí. ¿Por qué 10? ¿De dónde me está tomando este dato? ¿Cuál es el vector, el valor de búsqueda? ¿Estamos bien lo que estamos buscando o aquí está el error? Miren. Por medio de material de oficina, que es la C12, queremos que me muestre el siguiente valor.
¿Saraí? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿O cuál es el error que tenemos ahí? Si presionamos acá B002, digitamos esa cantidad. El B002 tenemos SNAP 13.300. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, voy a necesitar buscar el código 1. Fíjense bien. Voy a necesitar buscar el código 2. Voy a necesitar buscar el código 3. Buscamos el código 4. El código 4 que se refiere a cuidado personal. Mire, me muestra 10 y 120. ¿Qué dato me está dando? El 5, material de oficina y se mantiene. El 6, entonces aquí, ¿cuál es el error que tenemos? Luis. Quizás porque nos hemos quedado con la información de la bebida, que es la única que tiene en cantidad, 10. Ok, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí digamos que aquí tenemos la dificultad. Tenemos 120 de la búsqueda de 12 y esta de la búsqueda C2. Y si lo Tendríamos que hacemos por seleccionar. medio del código todos, ¿dónde tenemos el código? En la B12, ¿de acuerdo? B. Si buscamos en la B12, nos va a mostrar acá, que es la búsqueda que estamos haciendo. Y hacemos la B12. B12. ¿Qué necesitamos saber de la B12? Vale, ¿qué necesitamos? Ahorita está marcada. Necesitamos conocer las cantidades. ¿Es B o es C? Tendría que hacerse. Okay, así es. En vez de esta, sería esta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y con base a qué vamos a buscarlo? Con base al código. Vaya, ahora, ¿cuál sería el vector de resultado? El D. El D, que sería este. Vamos a ver. Se lo presento. Vaya, fíjense los errores de la función buscar si no la aplicamos bien. Buscamos cosmético, por medio de este código, vamos a buscar cosmético, nos vamos a cosmético. Por medio de este nombre que está en la C12, qué vamos a buscar? Vamos a buscar esta con esta. Mira acá. Por medio del nombre que nosotros escribamos, queremos que busque el nombre de aquí, que es el vector de comparación, y que me muestre la cantidad que corresponde, ¿de acuerdo? Que es esta. Vamos a ver. ¿Qué es esta? Presionamos Enter. Bueno, ahí tenemos el error. ¿Qué está pasando? Voy a deshacer los cambios para que vean ustedes dónde está el error. Comenzamos desde la celda activa B12. Ok. B12, aquí no tenemos nada. Aquí en cosmético. Yo necesito que por medio del código me muestre el nombre. Miren. Por medio del código, de todo este código que está en la A4 a 9, que me busque esto. Ahora, por medio de esto, del código,
¿Qué quiero que me muestre? Si aquí estamos buscando por medio, acá, por medio del código, estamos buscando, fíjense bien, desde la B12, que es la que estamos buscando el código desde la A4 hasta la A9, y cuál va a ser mi otro vector, es este, el vector de resultado. Entonces, si yo busco este, que sería este código, yo necesito el nombre con la cantidad. Vamos a ver si está bien aquí. Por medio, viene del B, acá, siempre. No importa la ubicación. Estamos hablando que es el B12. ¿Qué necesitamos buscar del B12? De acuerdo al nombre, queremos las cantidades. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos 4. Y aquí tengo el cuidado del personal. Es decir, que de acuerdo a este, busca el producto. Ahora vamos acá. De acuerdo a la B12, ¿qué me va a mostrar? Vamos a seleccionar código. La cantidad. Miren, fíjense bien. Código. Cantidad. Presionamos enter. Vale, ¿cuánto tiene cuidado personal? Tiene 5, ¿vale? Ahora bien, eso es lo mismo acá. Por medio de la celda B12, que sería esta, por medio de mi celda B12, y como lo estoy haciendo por medio de código, siempre debo elegir el código de búsqueda, que va a ser mi vector de comparación, que va a ser esto. Pero ahora, ¿qué quiero que me muestre? Los precios, ¿de acuerdo? Quiero que me muestren los precios de 4, de 9. Presiono enter. Veamos este valor que me está dando. Miren, código 4, cuidado personal, lo tenemos acá. Miren, código 4, cuidado personal, 575. 4, cuidado personal, 575. Ahora bien, vamos a buscar otro código. Yo necesito saber cuánto tenemos en inventario del código 6. Vale, mire el dato aproximado que me está tirando. Yo escribo, por ejemplo, la cantidad de 4, 6, 5, 75. Vamos a buscar otro código que sería el 2. 2 snack 13 300. Ahí está. Ahora, en síntesis, me voy a ubicar en esta última. ¿Puede alguien explicarme cuál es la forma de búsqueda según esta función? Dígame, Luis. Si es para todo resultado que se necesita, siempre hay que involucrar lo que vamos a comparar. Así es. Y el otro vector, Luis. Permítame. Uno sería, Luis, el valor buscado, ¿verdad? El otro sería, como usted está diciendo, el valor de comparación, el vector de comparación, ¿de acuerdo, Luis? Sí, sí. Y el otro sería el vector de resultado, ¿así es? Sí, de resultado, sí. Sí, excelente. Ese sería el ejercicio. ¿Comprendieron? Nos sí, vamos se a entiende. Otro ejercicio. Bien, hoy nos vamos a otro ejercicio. Vamos a suponer
que tenemos un cuadro de nota. Ahora, aquí con la función buscar es bastante limitada. ¿Cómo se va a ver en gran cantidad el uso de la función? Así como lo aplicamos, ¿verdad? De la búsqueda de un código nos íbamos al nombre del producto, la cantidad, el precio y el total. Ahora, aquí tengo lo que es otra búsqueda. ¿Por medio de qué vamos a hacer la búsqueda? Por medio del único campo al cual podemos buscar. Entonces, aquí es importante que sepamos algo. Vamos a buscar un dato de comparación para un resultado numérico. ¿De acuerdo? Yo no quiero resultados de texto, sino quiero resultados numéricos. Entonces, solo tengo mi columna de código, mi columna de vector sobre los nombres y sobre lo que es ya sea una nota en especial, ya sea por asignatura. Fíjense bien, aquí hay un dato también. Por asignatura, en este caso, economía, yo busco aquí finanzas. Entonces, yo quiero saber, fíjense bien, mi celda de búsqueda, la I9, yo quiero saber cuál es la nota. Si observo que es un 6, ¿qué nota me está dando? ¿Me está dando esta nota o esta nota? Bien, lo vamos a ver de la siguiente manera. Por medio de ingresar el nombre, vamos a buscar en el vector de comparación desde la B8 hasta la B18, mi vector de comparación. ¿Cuál es mi vector de resultado? Estoy en D8, D18. ¿Cuál nota estoy buscando? ¿La nota de qué asignatura estoy buscando? ¿Hola? Inglés. La nota de inglés. Aquí está. Ya regresó. Vaya, ahora veamos algo acá. Vamos a ver. Igual, vamos a darle buscar, pero esta vez lo vamos a hacer por medio de esta celda activa. Vamos a ver si me toma en cuenta la búsqueda por la asignatura. Ok, de acuerdo a esto, ¿qué necesito? Necesito conocer la nota, fíjense bien, la nota que tengo acá. ¿Con qué? Vamos a ver, con lo que es el promedio. Le damos enter. Ahora escribo 1, no tengo nada. Yo escribo 5. Entonces, un ejemplo, yo escribo ya. ¿Y por qué no me da nada? ¿Por qué no me da ningún resultado acá? Vamos a ver, si tomé en cuenta esos datos. Y aquí es donde vemos que la función buscar no nos va a funcionar mucho, a menos que cambie los resultados. Yo estoy diciendo que por medio de esta celda de entrada vamos a buscar la C10 y que me busque en la C, fíjense bien, C8 hasta la C18. Entonces, no puedo decir yo que voy a buscar desde la C7, mire, H7, y presiono Enter. Vaya, observe. Porque según ese dato que estoy buscando, acá, vamos a ver, ¿quién me explica esto? Yo escribí y me presentó promedio. Vamos a ver aquí. Sería E8, H8, perdón, y presiono. Ok, de acuerdo a esta asignatura,
que no me está dando ningún resultado, yo tengo 5.8. Y si escribo inglés, mire, ya me va a cambiar por mi celda de búsqueda. Tengo datos en fila, que son esto, y tenemos mis vectores. Entonces, quiere decir que aquí la función buscar no la estoy aplicando, no me está funcionando la función buscar. Ahora, ¿de qué otra manera puedo utilizar mi función buscar con esta tabla? Digo. Vamos a hacer algo. Voy a borrar todo esto. Ok. Vamos a hacer una búsqueda. Ya hicimos una búsqueda por medio del nombre y conocer el promedio. Ahora, ¿de qué otra forma puedo utilizar la función buscar con esta matriz? ¿De qué otra manera sería? Tendríamos que seleccionar la matriz. Vamos a seleccionar la matriz. Dígame, función buscar. Vaya, dígame con qué resultado lo vamos a buscar. Vamos a ubicarnos aquí. Ok. ¿Con qué dato? Con los nombres y el promedio. Vamos a agregar esta celda activa, ¿de acuerdo? Vaya, ahora seleccionamos la matriz. Sería toda la sala. ¿Estar ahí? ¿Así? Vamos a escribir esto. Ahora bien, ¿qué tal si escribimos a S? Vale. ¿Qué tal si escribimos blanco? Blanca y verde. ¿Cuál es el valor que toma en cuenta? Piense que lo que yo he escrito acá, escribo EW, me toma, que, pero el ¿qué código, pasaría si yo no la código, tomé desde la A, sino que la tomé desde la B? Piense bien, sería desde la A, desde la B acá. Y aquí quiero que observen algo también. ¿Ok? Bien, vamos a ver a S. Vamos a ver DF. ¿Qué resultado me da? ¿Qué dato me está presentando? Dice que de acuerdo al código que me muestre un dato, me está dando 10. Me voy a ir al último que tiene OP. OP. ¿Cuál es el dato que me dio? El problema. 7.8. JK. JK, ¿qué dato me está dando? ¿Puede observar? Entonces, esta función EW10, ¿qué dato me está tomando? Finanzas. Supongamos que sea finanzas, CV tiene cero. Aquí no tengo ningún cero. ¿Sí? Entonces, lo que sí puedo buscar yo es que tomo la matriz por medio de la I9 y busco desde la A8.
¿Sí? La tomo en cuenta. CV, ¿quién tiene CV? ¿Cuánto tiene? Igual, mire el dato que me está mostrando. A ese. Entonces me está tomando datos que no estoy especificando, a menos que diga solo código y nombre. ¿Sí? O que solamente tome en mi matriz la siguiente. Que por medio del código me busque este dato. Presiono Enter. Ok. Entonces buscamos aquí EW. Buscamos aquí DF. Miren si tiene 10. Buscamos aquí OP. Tiene 7. ¿Qué dato me está tomando? O sea, no me los está tirando de manera ordenada, ni nada que ver. Y es por la forma de la matriz. Y esta es una de las dificultades que tiene esta función buscar. Por eso algunas limitaciones es que deben de estar ordenados cuando se trabaja con datos numéricos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué otra manera para que me funcione esta tabla? Si no me funciona la manera vectorial. Bueno, de acuerdo al código, yo quiero que me busque. Tengo que elegir el código porque si no voy a tener otro error. Si elijo solo el nombre y le digo que me muestre el promedio, y aquí cierro. Vale, veamos ahora a ese. Ahora vamos a otra búsqueda. RF. RF tiene 7.8, pero ¿cuál es mi valor de comparación que está utilizando? El vector de comparación. Me está utilizando el nombre. ¿Qué pasaría si yo escribo aquí Blanca? Carlos Armando. Carlos Armando. Ahora sí, veamos. Como estamos buscando a Carlos Armando y como hemos tomado solamente esta matriz, tenemos 9. Si buscamos a David, Alejandro, ¿cuánto tiene David Alejandro? Observe. Y verificamos si está bien escrito. Alexandro. Como no lo encontró, vamos a ver, Alexandro. Ahí está. ¿Ven esos pequeños errores? Y aquí escribí David Alejandro. Solo lo dejo como David. Me dice que está cero. Yo no tengo ningún David. Busco a Tania. ¿Sí? Aquí tenemos a Tania. Entonces nos quedamos un poquito como falto de búsqueda de información con la función buscar. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Y por medio de esta búsqueda, profe, solo se podrá buscar vectorialmente, solo por código, contra el promedio, o solo con el nombre y el promedio, sin involucrar los tres. Bueno, por medio de la búsqueda, gracias. Por medio de la búsqueda, ¿qué es lo que yo puedo usar? Ok, puedo buscarlo, fíjense bien, por medio del código, pero por medio del código tengo que tomar en cuenta la comparación del vector de comparación como código, ¿verdad? Y ya sea con el nombre, nombre con la nota, código con el nombre. Es decir, necesito encontrar el dato de acuerdo a un vector de comparación y a un vector de resultado. Como usted lo mencionaba, Luis, ¿qué es lo que puedo buscar aquí? Bueno,
De acuerdo a un nombre que yo voy a digitar acá, yo necesito encontrar un dato. ¿Cuál dato? Por ejemplo, acá. Vamos a eliminar esto. Puede ser de caso. Aquí tenemos. Fíjense bien. Ya. Aquí tenemos inglés. Aquí tenemos sí. Bueno. Ahora necesito hacer algo. Yo quiero buscar unos datos respecto a ello. ¿Cuánto tienen estas personas acá? Lo vamos a hacer aquí. Ya, inglés y sí. Ahora, ¿qué necesito acá para que me muestre el valor según esta asignatura? Ok, yo quiero que según el nombre me dé la asignatura. Y vamos a ver si me lo va a mostrar. Si yo escribo el nombre, yo vengo acá y le digo que vamos a hacer buscar, perdón, por medio de este dato. Quiero que me busque este nombre, este vector de comparación. ¿Y qué va a encontrar en este vector de comparación? Vamos a buscar el vector de resultado, el valor de resultado. Fíjense que me falta un dato allá. Okay. Aquí lo tenemos. Si yo puedo observar, aquí tengo que me hace falta un dato, que es el valor en la I9. I9. Por medio de la I9, necesito encontrar que va a ser el nombre de la persona, va a buscar el nombre de la persona y la nota que corresponde a esa asignatura. Vamos a ver. Ok. Veamos ahora, decimos Carlos. Vamos a ver lo que le va a mostrar. Carlos Armando. Ahora veamos acá el valor. Si estoy buscando este valor, ¿qué dato me tendría que dar acá según la función? Ah, miren lo que está haciendo. Por medio del nombre, que sería en la I9, decíamos, ¿verdad? Y también. I9, correcto. Vamos a ver. I9. Aquí sería el dato a introducir I9. Ahora, ¿qué más va a buscar? Ah, aquí hay un error. Veamos algo. Vamos a buscar en la B18. Aquí nos hemos ido mal. Aquí estamos. Por medio de ese dato, yo quiero que busque estos nombres. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es mi valor de comparación. ¿Sobre qué? Porque yo necesito que busque la nota que corresponde a este vector de resultado. Cerramos paréntesis. Vaya, miren la nota que me está tirando acá. Yo le estoy dando esta parte. Voy a borrar esto y me dice qué dato me está arrojando. Vamos a ver acerca de Blanca. Blanca y ver. Tengo 5. ¿De acuerdo? Entonces acá hacemos lo siguiente. Ok. Aquí buscamos a Claudia. Vamos a buscar a Claudia Saribel. ¿Cuánto tiene Claudia Saribel? 8. Ocho. Cristian. Alexander. ¿Cuánto tiene Cristian Alexander? Tiene 0. ¿De acuerdo, Luis? Ah, pero sí, está bien. La posición aquí cambia. Estaban buscando y ya. En este caso, sobre esta asignatura. Pero, ¿qué
¿Qué pasaría si buscamos el dato referente a otra asignatura? Solo tendríamos que buscar, enseñar la ubicación de los datos a buscar y aquí cómo sería la fórmula. Si aquí lo estoy haciendo por el vector de resultado que sería C8, C18, ¿cuál sería? Bueno, primero acá sería igual buscar siempre por medio del nombre, cuál es el valor del vector de comparación, va a ser el nombre, y dónde va a buscar, ahora que nos busque las notas de inglés. Ok, ahora vamos a ver cuánto tiene aquí Blanca. Blanca y Ivette. Vale, mire, dice que Blanca y Ivette tiene 5 en inteligencia artificial y tiene 6 en inglés. Y el último buscar, veamos con Joana. Joana. Marilyn. Madre. Ok, vale, mire cuánto tiene. Ocho. Pero fíjese cuánto es el dato que me da aproximado. Si me he equivocado en el nombre. Si aquí hay un. Vamos a ver. Solo para que vean a veces la función, cómo trabaja. Susana. Ok, ahí está. Miren. Mire qué dato me está tirando. Susana. 9 y 7. ¿Comprendemos eso? Entonces, Sí. tiene que verlo de manera ordenada. Ahora, si yo ordeno todo esto, si lo ordeno, entonces altero toda mi tabla. Exacto. Altero mi tabla. Entonces, no sé, que quedamos claro con el uso de la función igual buscar. Sí, está bien. Saraí, Ivania. Sí. Bueno, antes que nada, pues disculparme con todos ustedes, ¿verdad? Tuvimos un poquito de error que se fue la energía por acá y luego nos costó enlazarnos. Primero Dios no vuelve a pasar y nos estaríamos viendo el día de mañana siempre a la hora normal de 8 a 9 de la noche, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Excelente, muy amable, pasen buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas Bueno. noches.